Sin duda, transferir dinero a tu broker es uno de los pasos más importantes a la hora de comenzar a invertir en la bolsa de valores. Y aunque los pasos suelen ser muy similares en todos los brokers, de vez en cuando podemos encontrar ciertas diferencias en las cuales vale la pena aclarar antes de poder comenzar a transferir. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Inversiones 101. En el video de hoy les traigo una pequeña guía sobre cómo fondear su cuenta de Folionet utilizando Wise. La idea de este video vino de Leo Segovia, un suscriptor al cual le mando un gran saludo y que me pidió que hiciese un video explicando cómo depositar a Folionet. Lo que sucede es que el proceso es diferente al que hay que seguir, por ejemplo, para depositar en Pafolio, el cual ya hice un video explicando el paso a paso. Y si aún no lo han visto, les dejo el link por aquí arriba. Pero bueno, siguiendo con este video, si posees una cuenta de Wise en dólares, puedes vincularla a Folionet mediante una plantilla, la cual se las enviará a Folionet, que si no se las ha enviado o si no quieren solicitárselas, yo se las dejo aquí abajo en un link para que la puedan descargar directamente. Les recomiendo que abran el archivo con Chrome o algún otro visualizador de PDFs el cual les permita editar, para que así puedan modificarlo más fácilmente. Una vez que abramos el archivo, vamos a tener que completar cuatro sencillos pasos. El primero es que en la parte de arriba hay que colocar nuestro número de cuenta, el cual puede encontrarse fácilmente en la aplicación de Folionet en la sección de balance. En segundo lugar, simplemente vamos a tener que poner nuestro nombre, el nombre del titular de la cuenta de Wise. Recordemos que tiene que ser el mismo nombre, tanto el de la cuenta del broker como el de la cuenta de Wise o de cualquier otro banco del que vayan a estar enviando el dinero. Esto es un requisito de todos los brokers del mundo, que la cuenta del broker esté al mismo nombre de la cuenta bancaria. Aquí no vamos a tener que estar poniendo el código ABA porque ya Folionet lo está poniendo, ya que sabe que Wise trabaja con el Evolve Bank and Trust. Asimismo, aquí vamos a tener que poner nuestro número de cuenta. En la parte de Electronic Transfer Options no vamos a tener que hacer nada, así que hay que dejarlo exactamente como está. Luego, en la parte de abajo, lo que debemos hacer aquí es poner todos nuestros datos, pero esta vez de la cuenta de Folionet. Entonces ponemos exactamente el nombre del titular de la cuenta. También tenemos que poner la dirección que hayamos ingresado a la hora de crearnos la cuenta en Folionet, así como también la ciudad, el estado y el código postal. Por último y como cuarto paso, lo único que vamos a tener que hacer es firmar esta hoja. Yo siempre lo que hago es imprimirla luego de haber llenado ya todos los datos anteriores, la firmo, la escaneo y ahí la envío a Folionet. Bueno, esto fue algo que lo hice solamente una vez, ya que el proceso hay que realizarlo solamente una vez para que tu cuenta de Wise esté linkeada con tu cuenta de Folionet. Y aquí abajo van a tener que poner la fecha bajo el formato mes, día y año. Y listo, de esta forma ya van a tener completado su formulario para linkear su cuenta de Wise con Folionet. Adicional, deben enviar un extracto bancario, el cual es generado gratuitamente por Wise, donde se muestre su nombre y su número de cuenta completo para que así Folionet pueda validar la información correctamente. Y en este momento les voy a mostrar dónde exactamente podemos encontrar este extracto bancario en la aplicación de Wise. Una vez que nos encontramos en la página web de Wise, lo que vamos a tener que hacer es simplemente venir aquí a la parte izquierda donde dice cuenta. Luego nos dirigimos a la última sección donde dice extractos bancarios e informes. Aquí nos permite descargar extractos bancarios e informes para tus cuentas y activos que mantienes en Wise. Le damos clic ahí y ahora lo que vamos a elegir aquí es un extracto de la cuenta con las comisiones incluidas. También, si es que tienes algunos balances, como por ejemplo yo en este momento tengo un balance en dólares y en euros, voy a tener que seleccionar cuál de los dos quiero recibir un extracto bancario. En este caso, el que necesito es el de dólares. Y seleccionar aquí desde qué fecha quieres que tu extracto bancario refleje tu actividad. En este caso yo solamente necesito del 30 de enero al 31 de enero, es decir, de un solo día. Damos clic en descargar, obviamente en formato en PDF, y una vez que les aparece aquí, aquí vamos a poder ver cómo les muestra el formato. Y aquí, justo como yo necesitaba simplemente del 30 de enero al 31 de enero, me apareció el extracto bancario. Lo único que necesitamos aquí es que aparezca el nombre del titular de la cuenta, es decir, el suyo, y que coincida con su cuenta de Folionet, su dirección, su número de cuenta y bueno, el número de ruta, que ya sabemos que siempre es el mismo, el del Evolve Bank and Trust. Una vez que ya tengan el extracto bancario, así como también la planilla llena, deben enviárselas a Folionet por correo electrónico y deben esperar alrededor de 2 a 3 días laborables para que sus cuentas sean vinculadas. Finalmente, una vez que ya hayan sido vinculadas sus dos cuentas, lo único que tienen que hacer es enviarles un correo a Folionet diciéndoles cuánto dinero quieren depositar
en su cuenta de broker. De lo único que tienen que preocuparse es tener la cantidad exacta de dinero en Wise, para que así Folonet pueda comunicarse con Wise y pedir que se los envíen. Va a ser igual si desean retirar alguna ganancia obtenida por sus inversiones. Deben escribirle a Folonet y indicarles cuánto dinero quieren retirar. Sé que todo este proceso puede parecer algo tedioso, y no los culpo si piensan de esta forma. En lo personal, debo reconocer que no es la manera más idónea a la cual a mí me gustaría depositar o retirar mi dinero. Preferiría yo mismo enviarlo o retirarlo sin tener que tener tanto a Folionet como un intermediario. Más o menos como sería en el caso de Passfolio o de Interactive Brokers, los cuales sí te permiten hacer el depósito o el retiro tú mismo mediante tu cuenta de Wise. Pero bueno, es lo que es. Por último, debo aclarar que yo ya he enviado dinero a Folionet de esta forma, así como también ya he retirado ciertas ganancias. Por el lado de aquí, les dejo una prueba de que el día 6 de enero decidí retirar $190.76 de mi cuenta de Folionet. Y en el día siguiente, el 7 de enero, me llegó exactamente lo que yo indiqué que quería retirar. Es decir, Folionet no cobró ninguna comisión por hacer este retiro. A pesar de este pequeño trámite para vincular las cuentas, debo admitir que me sorprende muchísimo que cada vez los latinoamericanos tengamos más opciones para invertir nuestro dinero. Y espero que cada vez más decidamos hacerlo. Y esto ha sido todo por el corto video de hoy. Les agradezco mucho si llegaron hasta aquí. Y no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita, ya que así me están ayudando muchísimo para poder seguir construyendo este canal y poder seguir subiendo videos como este. También cualquier duda o sugerencia pueden dejármela aquí abajo en los comentarios, que yo se las estaré respondiendo lo antes posible. Asimismo, aquí abajo les dejo el link de Passfolio, que es un broker para invertir en la bolsa de valores. Y si se abren una cuenta con este enlace y depositan un mínimo de $25, van a estar recibiendo hasta $100 en acciones de regalo. También les dejaré aquí abajo el link de Wise, para que puedan abrirse una cuenta si es que aún no lo han hecho y obtener su primera transferencia gratuita de hasta 500 libras esterlinas o su equivalente en cualquier otra moneda. Y recuerden, el mejor momento para invertir fue ayer, pero el segundo mejor momento es ahora. ¡Hasta pronto!